Bueno, sin lugar a dudas, la situación es bastante compleja. Tuvimos un resultado electoral ya conocido por todo Chile, que era algo que habíamos predecido. Habíamos dicho que si íbamos en una lista propia, íbamos a tener una baja electoral importante, y así fue. Y obviamente que corríamos un riesgo en llevar una candidatura a primera vuelta. Sin embargo, terminamos valorando el esfuerzo que hace Carolina Goic de poder levantar finalmente una propuesta al país, que no resultó todo lo que hubiésemos esperado. Ahora lo que viene es precisamente ponerse a disposición del candidato Alejandro Guillé, de tal manera de poder enfrentar con unidad, que creo es el gran aprendizaje de esta elección, esta segunda vuelta presidencial y poder ganar la elección frente a Sebastián Piñera.